Sale nuevo avance de la cinta Birds of Prey y Netflix trata de enmendar su error subiendo la saga original de los Caballeros del Zodiaco. Bienvenidos de nueva cuenta a esto que es Zona Play. Ya estamos a miércoles 2 de octubre de 2019. Yo soy Pepe Beto y detrás de cámaras están viendo a mi compañero Gerardo Briseño, quien les está saludando. Y Netflix, buscando enmendar su error, pronto pondrá a disposición la saga original de los Caballeros de Zodiaco. Ya que el 15 de octubre de 2019, es decir, muy pronto, tendremos a disposición la saga original de los Caballeros del Zodiaco, es decir, que tendrán todos los capítulos del Santuario, de Odín y Poseidón, para completar los 114 capítulos. Por cierto, por el momento, ya puedes ver la saga de Hades, la cual ya está disponible. Y DC Comics comienza a pisar fuerte en la pantalla grande, ya que además del estreno muy pronto de The Joker, acaba de sacar un avance de otra película que seguro será muy buena. Se trata de Birds of Prey, o como en español se le llama, Aves de Presa, la cual llegará a las salas de cine el 7 de febrero de 2020. Y esta cinta muestra a la ex compañera de The Joker reuniendo un nuevo equipo, con el cual enfrentaría a Black Mask. Por cierto, si eres fan de Call of Duty, ya te puedes descargar la versión móvil. El título incluye varios modos multijugador, así como una nueva experiencia Battle Royale. Este juego, posteriormente, se irá actualizando a manera de temporadas, en los que podrás tener artículos, ítems de personalización y mucho más. Por supuesto, todo esto podría tener un costo, pero por ahora, la versión móvil es completamente gratuita. Y en redes sociales es tendencia a la cercanía del asteroide 200-8F73, que se presume pasará muy cerca de la Tierra este jueves 3 de octubre de 2019. Pero, según los científicos de la NASA, no hay nada para temer, ya que no corremos riesgo por algún impacto. Y muchísimas gracias por acompañarnos a una emisión más de esto que es Zona Play. Yo soy Pepe Beto y detrás de cámaras está despidiendo de ustedes mi compañero Gerardo Briseño. Recuerden que pueden dejarme sus comentarios aquí abajo. Nos vemos hasta la siguiente emisión de Zona Play.